Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos aquí presentes en nuestro lugar turístico en Cubatana. Agradecerle a todos los congresistas de la República por haber hecho realidad esta gestión de Pomacocha. Cuando un hijo quiere irse, hay que dejarlo ir, hay que independizarlo. Muchísimas gracias, señores congresistas, señor consejero, señores autoridades. Es el lugar denominado Intihuatana, es un lugar turístico. El brindis que vamos a hacer es en honor a los apus, que es San Lorenzo, Chuco. Es el agüita del Inca, que tomaban los incas, los incas vivían acá. Entonces, un saludo con todos los presentes, Tumaycuson, hermanos, hermanas, Yapanchik. Saludos. A ver, Yapanchik, Yachayniyo, Jurunakunawan. Guaujikuna, Kayyakta, Intihuatanapi, Bichungupi, Yapanchik, Yaupiaycusunchik, Yakuchaycuta. Salud. Y agradecer al señor alcalde distrital por acogernos en este lugar específicamente para conocer los restos arqueológicos que mucha hemos hablado en el Congreso. Lo que es Intihuatana, la laguna de Pomacocha. Pues no tengo más palabras, todavía tenemos muchos, solamente era para agradecer al señor alcalde, señores congresistas, conozcamos las maravillas de Pomacocha, iniciamos desde aquí. Muchas gracias, señor alcalde, por permitirnos. Gracias. Guerrilla de los Incas. Guairapata, les da pues un bienvenido, señores congresistas. Y esta visita no será ni primera ni última, sino siempre. Esperamos su visita, señores congresistas. Y nuestro cariño es grande, aunque simplemente con un vasito de chicha de cada lugar, señores congresistas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En comisión, señores congresistas, señor gobierno regional, consejero regional de Ayacucho, todos los que están presentes, bienvenidos a nuestro centro poblado,
de Jolipacocho, el distrito Pomacocha. Bienvenido, gracias, nosotros estamos alegres, nos va a disculpar. Gracias, yo soy alcalde Centro Poblado de Jolipacocho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Pomacocha. Personalmente, nieta de un pomacochano, hija de pomacochano, me siento muy feliz y queremos pues brindar no solamente por un sueño que hemos cumplido de hace muchos años, brindar también porque hemos cumplido una meta, que nos hemos trazado hace muchos años y hoy lo estamos logrando. Gracias a ustedes, gracias a la población. Gracias a nuestro distrito de Pomacocha. Salud. 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 ¡Tresura por nuestro distrito de Pomacocha! Señores congresistas, señores comuneros, comuneras, público en presente, tengan cada uno de ustedes buenos días. Hoy, 24 de junio, es un día tan importante para todos nosotros, pomacochanos, que hoy es distrito. Todos los pomacochanos, años y años, hemos sufrido y ahora somos distrito. ¡Que viva el distrito de Pomacocha! ¡Viva! ¡Que viva el distrito de Pomacocha! ¡Que viva! ¡Ahora sí está muy mal! ¿Qué más?
Gracias. Hola. Correcto, damas y caballeros, señoras y señores, ahí está. Ahí está, está llegando en estos precisos momentos nuestras autoridades de los diferentes lugares, acompañado de su público. Ahí están nuestros hermanos de este bonito lugar de... Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, nuestras autoridades que arribaron desde lo más lejano, desde la capital. Así, señores, bienvenidos, bienvenidos, pasen, pasen adelante. Esta es la mejor momento para poder desarrollar este grandioso momento espectacular. Ahí está nuestro hermano Javier Mendoza Barquín, el gran congresista. Ahí está, qué bonito, señoras y señores.